o nuestro canal de YouTube. Amados hermanos, bienvenidos, que el Señor me los bendiga y que les siga prosperando en todo lo que usted ha puesto en sus manos. Vamos a alabar a nuestro Señor de la manera como nosotros lo sabemos hacer, con mucha alegría. Busquen su himnario, la alabanza número uno, bien difícil, la número uno en sus himnarios, te lo amo, oh Dios. Adelante, hermano Beltrán, con la alabanza. Muchísimas gracias, Pastor Julito. Vamos a cantar a nuestro Dios ese precioso domingo que el Señor nos regala. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor. Número uno. Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la luz. Dígalo. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a tres. Te damos flor, santo consolador, que nos llenas de gozo. Cántelo con gozo. Aleluya. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos al cuatro. Unidos lo alabarán. Que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A Él la gloria y la honra, nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, y qué gozo es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor temprano. ¿Ya? Como dice aquella alabanza, temprano yo te buscaré. Gracias por estar muy temprano en su iglesia en este día domingo. Incline su rostro y oramos y le decimos: Padre y buen Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gloria y honra en esta mañana, Señor. Decirte, Padre, gracias. Gracias, Señor, te decimos con todo nuestro corazón por darnos el privilegio, Padre amado, de abrir nuestros ojos y ver la luz del sol. Ese sol que tú haces brillar sobre buenos y malos. Ese sol que tú haces brillar sobre justos e injustos, mi Dios bendito. Gracias. Gracias, Señor, porque sentimos calor, porque nos hemos desplazado hasta este lugar, porque oímos. Y esos son signos de que la vida aún la conservamos por tu amor y por la misericordia tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos en esta mañana tu bondad y tu misericordia sobre nosotros, que quizás no la merecemos, pero que tú eres un Padre justo, galardonador de aquellos que por lo menos pensamos en tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este servicio de principio a fin, que seas tú, Padre Santo, manifestándote a través de la alabanza, a través de la palabra, Señor amado. Que seas tú, mi Dios, llegando a tocar el corazón de todos aquellos para que desarrollen ese amor a su prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por aquellos que han venido con algún quebranto de salud, para que seas tú fortaleciéndoles en esta hora, Señor. Oramos por aquellos que han venido con alguna necesidad en su corazón de saciarla con tu palabra, mi Dios amado. Que ellos puedan sentir esa llenura, Padre Santo. Y por aquellos que te están pidiendo por una provisión económica, material, para saciar cualquier detalle, Señor, en su vida, no lujo, Señor, sino necesidades, sé tú, mi Dios, siendo propicio al clamor de cada uno de ellos, Señor. Nosotros, Padre, solo confiamos en cada una de tus promesas, Señor. Cuando dice: no te dejaré ni te desampararé. Cuando dice: pedid y os será dado, Señor. Gracias, Señor. Es en Cristo Jesús, Padre, que te amamos en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento y continuamos en orden ahí en la número 2 en nuestros himnarios. Amén.
Vamos a cantar la número 2 en nuestro escenario. Santo, santo, santo. ¿Sabe que así cantan los coros celestiales en el cielo, nuestro Señor? Y cuando estemos en su presencia, también nos vamos a unir a ese coro allá en los cielos. Así que vamos a platicar en esta mañana y lo vamos a decir con todas nuestras fuerzas. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente. Claro que sí, Señor. Siempre, siempre, labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro. Persona, bendita Trinidad. Santo, 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 ya en numerosos coros, santos escogidos te adoran sin cesar. Sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santo voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y será. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, tú santo, santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras y el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas. Tenemos la número 3, cuán grande es Él. Alabamos esta mañana a ese Dios poderoso, a ese Dios grande y majestuoso que está en todos lados, mi hermano. Y todo lo que vemos ha sido creado por Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Dígalo fuerte. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Vamos al tres. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cantamos el cuatro. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Una vez más. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Dios es todopoderoso, mi hermano. Buscamos ahí en los coros 558. Es la cadena de coros número 7. Y nuestro escenario. Este es el día precioso que el Señor nos regala para poder alabar en su casa este día domingo. Me acompaña con sus palmas y la cantamos con gozo. Este es el día. Este es el día que el Señor formó, que el Señor formó. Me alegraré, viviré feliz, viviré feliz. Este es el día que el Señor formó, me alegraré, viviré feliz. Porque este es el día que el Señor formó. Este es el día, este es el día que el Señor formó, que el Señor formó. Me alegraré, viviré feliz, viviré feliz. Este es el día que el Señor formó, me alegraré, viviré feliz. Porque este es el día que el Señor formó. En el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Escucha esto. Luchó por un ángel, por una bendición. Mató, luchó por un ángel, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo.
celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos y una celestial. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautista, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Aleluya, dale fuerte esas palmas. En la antigüedad el Señor bajaba de tiempo en tiempo y podían ver su gloria como una nube, porque en aquel tiempo no había un templo, sino solo había la carpa que ellos movían para cada lado, cuando llevaban el arca. Pero ahora nosotros somos ese templo del Señor, y Él habita en nuestros corazones. Amén. Él está con nosotros. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, dijo, hasta que estemos en su presencia. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor, nos ponemos en pie. Qué bueno es tener ese corazón sensible, dispuesto para servirle, para alabarle. Qué bueno es tener un corazón sin puertas. Qué bueno es tener las manos siempre abiertas. Que se oiga. Manos abiertas. Para estrecharte, hermano mío. Manos abiertas para decirte bienvenido. Qué bueno es tener un corazón sin puertas. Qué bueno es tener las manos siempre abiertas. Manos
pues ha venido su luz. Resplandece, pues ha venido su luz. Ha venido la gloria de Jehová. Pues ha venido su luz. Resplandece, pues ha venido su luz. Ha venido la gloria de Jehová, ha nacido. Sí, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Den esas palmas a nuestro Dios, nuestro hermano Pastor Julio. Adelante, Pastor. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Tome su asiento y qué gozo es alabar a nuestro Señor. Así es de que sean todos y cada uno bienvenidos. Aquellos que ingresaron cuando habíamos contado la primera, la segunda y la tercera y hasta la última, bienvenidos hermanos. Es un placer que esté con nosotros en este día muy tempranito. Yo sé que cuesta levantarse el domingo. Si es domingo, ¿por qué no vamos a ir tan temprano? Pues mire, esa es carga que Dios se la ha puesto a usted, así como me la puso también a mí. Yo no puedo renegar, yo no puedo decir nada, absolutamente nada. Tempranito, todos los días es mi hora de levantarme, 4:30, 4:30. Ya uno tiene el reloj automático, se despierta. Y ahí para allá está queriendo dormir, vas a andar un ratito más, pero ya el compromiso te dice, ya no, ya no duerme. Es que usted está durmiendo tipo...
sumámonos todo Dios. Por eso, honra, gloria y pres, te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús. Señor amado, te alabamos y te bendecimos, damos gloria y honra en esta mañana, Señor, y te suplicamos, Padre Santo, te suplicamos, bendito Dios, por el apoyo que se le va a brindar al Pastor Luis Alonso, Señor, y oramos, Padre Santo, por su pronta libertad, Señor. Sabemos, Señor, que hay una congregación que lo espera, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta mañana que bendigas los diezmos y las ofrendas que traemos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ese privilegio de iniciar el año dando de lo que tú nos has dado, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, tome su asiento. Lo dejamos con una alabanza mientras transcurre la ofrenda. Como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Gloria a Dios, dele fuerte aplauso a nuestro Señor. Y me regalo un poquito de monitor, hermano Beltrán. Quiero invitarlo que vaya a su Biblia, al Evangelio de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Por qué amar a mi prójimo o al prójimo? Dice la palabra, la vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo,
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Padre, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que la disposición de nuestra mente y nuestro corazón sea únicamente para ti, Señor, para ti, Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por habernos dejado tu palabra escrita, porque sabemos que a través de ella es como tú nos hablas, mi Dios. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Uno de los sentimientos más difíciles de controlar es el amor al prójimo. Uno de los sentimientos más difíciles de controlar es el amor al prójimo. ¿Ya? De repente amamos a uno, después amamos al otro, después amamos. Y está bien. Está bien. Amar a alguien que nos ha hecho, perdón, amar a alguien como un familiar, o a alguien que nos ha hecho un favor, o a alguien que verdaderamente nos trata bien, es algo bien sencillo, es algo fácil. ¿Ya? Si me ama, lo amo. Si me trata bien, lo trato bien. Y aunque me trate mal, pero como es mi hijo, yo lo sigo amando. Eso es sumamente fácil. Fácil, ¿ya? Dios nos da dos mandamientos en los cuales dice se resume toda la ley y los profetas y lo que los profetas expresaron. Entonces, esto quedó registrado en el canon de la Biblia, allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 y 7. Nos habla del amor a Dios, y del versículo 12 al 17 nos habla del amor al prójimo, donde dice no robarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. ¿A quién nos está diciendo que evitemos dañar? A nuestro prójimo. Entonces Jesús la simplificó de una manera sabia. Y cuando le preguntaron, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Número uno, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Simplificado, simplificado. A veces nos cuesta y decir, pero si es que este es un gran malcriado, ¿y yo cómo me lo voy a tratar de ganar? No hay manera de acercársele si no está con las grandes palabras. Y cuando uno le quiere decir algo, siempre, es que vos, hijo de tanta, es que vos, y vos no te acordás. Sí, le sacan todo a uno, todo el pasado se lo sacan a uno cuando uno les quiere hablar del Señor. Entonces usted dice, ¿y para qué hablar con este? ¿Para qué? Yo ya no soy de esto. Es lo que decimos, que ya no somos del mundo. ¿Y dónde estamos? Estamos en el mundo. Ahora, que debemos de dejar de practicar muchas cosas del mundo, es cierto. Pero mientras estamos en el mundo, tenemos que trabajar por aquellos que son del mundo también. ¿Y de qué me sirve a mí evangelizar a uno de ustedes cuando ya están evangelizados y ganados para la gloria de Dios? Pero cuando nos toca con alguien difícil, dice el apóstol Pablo, no lo busque, se lo voy a leer. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, él no estaba, pero se hacía. Es como que digan, hermano, entonces yo tengo que volver a embriagarme con alguien para ganarlo, para, si está seguro que lo va a ganar y que no se va a quedar, si no, no lo haga. Hermano, yo tendría que andar otra vez vagueando en las esquinas para ganarme a mis amigos a Cristo. Si usted lo va a hacer para ganarlos a Cristo, hágalo. Pero si se va a ir a la esquina para quedarse en la esquina otra vez, no lo haga. Porque si su madurez
espiritual no se lo permite, no lo haga. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. No estando yo sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Ya? Entonces, el amor al prójimo, por amor al prójimo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacerse como sin ley o con ley. Él estaba dispuesto a jugársela. Me meto entre los que están en la ley y me meto entre los que están sin ley. ¿Y cómo se portan los que están sin ley? ¿Ya? Entonces Pablo se la jugaba en todo eso. Pablo habla de la ley de Cristo, algo que si nosotros lo buscamos teológicamente no existe. Pero al darnos esos dos pasajes, esos dos textos, de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a sí mismo, si Él lo dijo y Él lo estableció, esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Es bien difícil amar a alguien que te ha hecho un daño. Es bien difícil. Pero a eso nosotros estamos llamados. A mí me gusta ver cierto por rato. Yo no soy muy amante del televisor, de la televisión, porque la pongo y me duermo. Y cuando me duermo no me despierto. Y a veces a las 2 de la mañana está encendido el televisor todavía. A esa hora lo apago. Ya a esa hora ya no tengo sueño. Lo necesito encenderlo otra vez para volverme a dormir. Y ahí queda encendido hasta las 7. No, soy programado para verlo. Pero en lo que estaba viendo televisión, vi un programa que se llama ID, ID. Y veía un caso de la vida real. La esposa, no sé qué problema habían tenido, pero ella como que ya se rehusaba a estar con él. Ya se rehusaba. Entonces el tipo a veces la quería como forzar para besarla y todo. Y se empezó a dar un gran problema. Al grado de que la golpeó, puso la denuncia y no le hicieron caso porque él tenía una vinculación con la policía. No le hicieron caso, no es aquí en el país, son casos de otros países. No le hicieron caso. Ella regresó a casa y cuando ella regresó a casa, él estaba allí. Cuando lo vio se asustó y él la sujetó, agarró un cuchillo, le cortó la cara y la golpeó con algo más, la tiró al suelo y luego le roció combustible y encendió una velita de un vaso y se la tiró. A Dios gracias logró salir. Pero el rostro de ella está totalmente desfigurado. Cuando a ella la fueron a recoger y se dio todo, se hizo todo. A la persona esta que hizo eso le decretaron cadena perpetua. Todos nos alegramos, va. Bueno, lo mismo lo hubieran hecho a él. Pero ella no. Yo cuando vi cuando estaba viendo el programa dije, wow, qué mujer. Lo perdonó. Y todavía de recompensa le llevó un regalo. Y le dijeron, ¿por qué le trae? ¿Por qué? Porque ya esa es como una entrevista. ¿Por qué le diste un regalo? Porque yo quiero tener, lo he perdonado sinceramente y quiero tener paz en mi corazón. ¿Lo sigues amando? Le dijo, como ser humano, sí le dio. Lo sigo amando. Y le dio un libro, una Biblia. Pero la cadena de él era perpetua. Entonces, amar a alguien que te ha ofendido es sumamente difícil. Pero es, amados hermanos, a lo que estamos llamados. Entonces surge la pregunta, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Una respuesta lógica, ¿ya? Una respuesta obvia es porque es un mandamiento. Un mandamiento que Dios nos da. Un mandamiento que lo repite nuestro Señor Jesucristo. Como mandamiento, quizás usted diría, está bien, lo puedo hacer, pero tal vez no de corazón. Y la palabra a nosotros nos llama que, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hacedlo de corazón. Entonces, desear amar al prójimo para hacerlo de corazón es una aproximación al mandamiento que Dios nos manda. Es una aproximación. Santiago, capítulo 3, versículo 9,
al 11, nos dice, con ella, o sea, con la lengua, hablando de la lengua, Santiago capítulo 3, creo que no hay quien los proyecte, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, oiga bien, a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice Pedro, esto no debe de ser así. ¿Acaso, dice, una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El apóstol Santiago está diciéndonos que cómo debemos de controlar nuestra lengua. ¿Cómo debemos de controlarla? No podemos estar nosotros dando gloria y bendición a Dios y maldiciendo al prójimo. Pero nuestra naturaleza, que un poquito más adelante lo vamos a ver, nos ha llevado a cosas semejantes. Entonces, cada persona es creación de Dios, y si los maldecimos, nosotros estamos maldiciendo la obra de Dios. A ninguno de nosotros nos compete dictar maldición sobre ninguna persona. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no es algo que vino a establecerse a principio del Nuevo Testamento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Y en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y este es nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo. Y aquí vemos personas que fingimos amistad, que fingimos amor al prójimo, pero que por detrás nos estamos carcomiendo nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy contando los días. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna discusión con nadie. Del 2023 hasta el día de hoy. ¿Ya? Ayer me iba apurando el de un camión. No, le dije yo, no me voy a apurar. Me voy a ir despacio. Yo llevaba mi ritmo de manejo. Cuando un camión se me pone atrás o un bus, y yo llevo mi ritmo. Yo no tengo que correr porque él traiga prisa. Que vean Leo más temprano de él. Que aprovechen los espacios donde no tiene que estar parado para que avance. Entonces yo mantengo mi ritmo. Yo aquí en la ciudad, 20, 30 kilómetros por hora, lo más. Ya en carretera abierta, sí. Yo le doy espacio. Le doy gusto de que corra. Pero yo no puedo andar así. Entonces me la he tomado con mucha paciencia. Esa cucharada de la paciencia tiene que tomársela todos los días, pero digerirla para que cuando lo hinquen, para que cuando siente el que lo están espinando con algo, usted diga, ay, la cucharada de la paciencia, y lo digiera. Yo digo, ojalá, bendito Dios, me dure hasta el 31 de diciembre y no me vaya a acabar más tarde. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros buscar la manera de estar pegado a eso. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, lo dijo el Señor, nuestro Dios. Entonces, los judíos de la época de Jesús habían entendido en gran parte que su prójimo era solo el compañero judío. ¿Ya? Y no es así. Tu prójimo no es solo tu esposo, no es solo a tu esposo, no es solo a tu novia, no es solo tu novio, no es solo tu hijo, ni tu hija, ni tu sobrino, ni tu... Tu prójimo es aquel al cual tú le puedes y tienes la posibilidad de brindarle tu ayuda. De repente Dios te va a poner a alguien que ay, viene esta señora otra vez. Las personas que trabajan a veces en banco, o en oficina, hay gente que llega por querer sacar un crédito, llega con la documentación y le dice, pero es que a mí me dijeron que esto, que así era. No, le estoy diciendo que no, váyase y a ratito llega, ay, viene la persona otra vez.
Si no nos damos cuenta, si ya nos llevan los documentos completos y ya estamos indispuestos para recibirle. Cuando con todo respeto yo lo digo, mire, perdón, pero usted le pagan para estar en atención al cliente. Y si no se siente capaz de estar en atención al cliente, pues vea dónde puede estar, pero que no se pase amargando su existencia y maltratando a la otra persona, porque ese ya no es amor al prójimo. Y lo triste es cuando la gente dice, ve, y esa señora que no me atiende bien es cristiana, porque todos esperan que el cristiano todo el tiempo ande con la capa blanca para atenderlo bien. Pero ve, usted se levantó con la capa colorada, ¿ya? Con la capa, ¿ya? Ya se levantó, desde que se levantó ya iba así. Pero la palabra de Dios no nos llama a eso. Entonces, como el ejemplo de la mujer que le puse. ¿Cuánto han visto una película que se llama Diamante de Sangre? ¿No la han visto? Preciosa, va. Me gusta el hecho cuando el morenito, un africano, se tira al americano en el hombro, porque él es un americano que ha llegado a los terrenos de África a querer extraer los diamantes, y el diamante lo lleva el tipo. Ya lo golpeó, ya lo maltrató, ya lo humilló, ya lo, bueno, le ha hecho de todo. Y cuando van subiendo una montaña, ya no puede el americano. Y el moreno se lo echa al hombro y lo carga. Pero tanto es el dolor de la bala que él lleva en una costilla que le dice, bájame, bájame. Y lo baja. Y en un momento dice, como quien dice, por esto vine a perder la vida. Le dice, toma, le dice. Pero no lo vayas a dar si no te cumplen lo que te prometieron, y le regresa el diamante. Y lo que el africano quiere es sacar a su familia de ese lugar. Pero otro, ¿qué hubiera hecho? Ah, no, este ya va baleado, aquí me lo va a terminar yo. Pa, va, llame el diamante, ya me voy yo. Amor. Se necesita el amor al prójimo. Se necesita, amados hermanos. Entonces, número dos, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Porque somos imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. ¿Ya? Cuando Dios creó al hombre, en el último día de la creación, que Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese bien, el ser humano es el único que tiene una parte material y una parte inmaterial, que es el alma, que es la parte que nos comunica con Dios. El ser humano, usted y yo, fuimos creados para tener dominio sobre el resto de las cosas. Sobre el resto de las cosas. Fuimos nosotros los que tenemos dominio, fuimos creados para tener ese dominio sobre el resto de las cosas. ¿Ya? Adán no se parecía a Dios en su cuerpo y sangre, porque Dios no tiene cuerpo ni tiene sangre. La palabra dice que Dios es espíritu. Entonces, no era en esa parte que era la semejanza, sino en sus sentimientos, en sus emociones, en lo social, ¿ya? Pero en lo material, no. Entonces, cuando Dios formó al hombre, oiga bien, escuche bien esto, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio vida de su mismo aliento. ¿Ya? Vea que usted y yo llevamos una parte de Dios en nuestra vida, que es el aliento de vida. Entonces, de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación, como leí al principio, que tiene esa parte material y esa parte inmaterial. Tener la imagen o semejanza de Dios significa que hemos hecho para parecernos a Él, pero no en corpóreamente. Dios es incorpóreo, Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. El cuerpo de Adán refleja la vida de Dios en cuanto a que fue creado en perfecta salud y no estaba supuesto a la muerte. ¿Pero qué nos llevó a la degradación de nuestro cuerpo? La desobediencia a los mandatos de Dios. Siento que me consumo cuando veo a ese hombre, dice. ¿Ya? Ay, Dios mío, está consumiendo.
Me repugna ver a esa mujer. ¿Y por qué, pues? ¿Porque le fue la competencia o por qué? Déselo, ahí está. Aquí está el paquetito de pastillas que ocupa también, ve. Punto. Para que te funcione, aquí está la cajita también, ve. Va. Y aquí va. Solo dos le quedan ya. Pero estarse amargando la vida por la desobediencia, Adán envejeció y tuvo que morir. Y ahí vamos todos. Ahí nos toca todo. Entonces, la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuado para el dominio sobre la creación que Dios le dio. Le dijo Dios: sojuzgad ya la tierra. Sojuzgar y señorear sobre la tierra. O sea, le dijo sobre todo. Dios lo había capacitado para tener comunión con él. Y esa es la parte importante de la semejanza, tanto moral como social y mental. El alma es la parte inmaterial que nosotros tenemos, la parte que nos comunica con Dios. Es intangible, corporalmente nos podemos tocar. Y qué bueno que el alma fuera tan grande como nuestro cuerpo, pero al ser, es pequeña, digo yo, no me la puedo dimensionar, si es todo nuestro ser o no es todo nuestro ser. ¿Dónde habita? Si en la mente o en el corazón, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no sé. Dios sí lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que tener esa idea de que amar a nuestro prójimo es un beneficio para cada uno de nosotros. ¿Cómo define Dios el amor al prójimo? Dios tiene una definición más amplia, por supuesto, ¿va?, que nosotros. Pero si Él nos ha dado a través de su palabra cómo debe de ser nuestro amor al prójimo, y nos da tantos ejemplos en ella para que nosotros nos aprendamos a amar como Dios verdaderamente quiere que nos amemos. Lastimosamente nos pasamos, como dice la gente por allí, como chuchos y gatos. Y hoy yo veo, y hoy en día la gente ha relacionado tanto los animales. Yo estoy en contra de la gente que ama a los animales. Yo también comparto con los animales, pero aquello de que hoy el gato y el perro están juntos, duermen juntos, comen juntos, ¿ya? Ahí se acuesta el gato en la gran panza del perro. He visto una perra que expulga al gato. A la pobre perra la castraron para que no saliera embarazada. Entonces ella en el gato quizás ve el hijo y lo expulga. Todo pelón lo tiene. Era todo pelón el gato, pero mi modo, se llevan bien. Y a veces nosotros como seres humanos, ¿ya? Por la culpabilidad de un hombre que fue desobediente a Dios, nos quedó a nosotros peor la situación. Mientras Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, ellos no tenían nada que ocultarse. Nada. Nada que ocultarse. Ellos andaban desnudos. Adán sabía cuántas pecas tenía en la espalda, ¿ya? Si tenía camanances o no en el trasero, él sabía. Vivían felices en la desobediencia, en la intromisión de la serpiente, de Satanás, estuvo el error, permitirle escuchar palabras a otro. ¿Quién te envenena contra tu prójimo? A veces, entre comillas, tu mejor amiga, tu mejor amigo. ¿Quién te envenena contra tu prójimo? A veces tu mismo esposo, tu misma esposa, tu misma hermana. Y a veces hasta los mismos padres. Enseñamos a nuestros hijos a odiar a otra persona. ¿Por qué? Santiago dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Ya? Entonces Dios lo define de un amor diferente. Dice: amar al prójimo es algo más que amar a aquellos que son con nosotros y que a su vez nos pueden amar. ¿De qué me sirve a mí únicamente sembrar solo en mis hijos? Si Dios te da la posibilidad de poder sembrar en otra persona, hágalo con amor.
hágalo con amor. ¿Ya? A veces no nos es necesario dar de lo material, aunque muchas veces sí. Nos es necesario dar de lo material también. Porque de lo que Dios nos da, nosotros podemos compartir con nuestro prójimo. Nosotros lo podemos compartir. Vea lo que dice Lucas capítulo 10. Versículo 30. Ah, 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga bien, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vea qué valioso es amarnos. Respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Descendió un religioso. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano, oiga bien, la persona más detestada en aquellos tiempos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. A ese punto nos cuesta llegar a tener misericordia por los demás. Cuando vemos tanta gente en necesidad, ¿ya? ¿Cuánta gente anda sin esperanza ni gloria en el mundo? Y a veces nos sentamos a la par de él y no le queremos hablar de Jesucristo. ¿Cuánto gasta usted en hablarle a una persona de Jesús? Pero el temor no te deja darle vida eterna a otro. Entonces, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dispuso su carro, su caballo o su carruaje para poderlo ayudar. Otro día al partir él sacó 2 denarios de los cuales y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El amor al prójimo, no solo, ahí les dije, hay momentos en que tenemos que despojarnos de algo y colaborar con ellos también. ¿Ya? No digas, ve, dice la palabra, cuando tienes con qué bendecirlo. Entonces, hay momentos que de lo que Dios te provee, lo puedes compartir. 36, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los fariseos? El hombre, él le dijo, el que usó de misericordia, o sea, el que puso en uso su misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. A eso nosotros somos llamados. Y Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Ha recibido usted alguna vez recompensa del amor que tributa a otra persona? Cuando usted viene y vuelvo a las personas que trabajan en oficinas, porque son las más propensas ahí, vienen y le das una buena atención a alguien,
Esa persona viene y de repente dice, ve, voy a ir a otra vez a la oficina aquella. Ah, le voy a llevar una fruta. Esa es una recompensa por el amor que tú estás dando. Pero vienes tú y solo te dedicas a amar a tu familia. Y tu familia no te da pero ni el buenos días. Tus hijos se levantan. Pasó, Maitra. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Pero no aquello de buenos días, mamá, ¿cómo está? O buenos días, papá, ¿cómo está? ¿Ya? Sino que, ¿cómo que son desconocidos? Pero la persona de afuera siente que te tiene mucho más aprecio. ¿Pero sabes por qué es? Por el tiempo y la calidad de amor que tú le has mostrado al atenderlo bien. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Lo que arribamos aquel día, dos canastas, yo había propuesto hacerlo yo, pero Dios tocó el corazón de una familia, me regalaron una. La hermana que me las elaboró me dice, no, solo págueme tres al final. Y yo sacando pecho que yo estaba regalando cuatro más la que me había dado la otra familia. Y la hermana me dice, no, me dejó solo tres, págueme, me dice. Yo iba a regalar una. La bondad. ¿Ya? Aquel carisma, aquel amor que tú le muestras a tu prójimo te es devuelto y a veces en cosas materiales. Entonces, amados hermanos, dice Juan, perdón, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis? ¿Qué demás hacemos? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿Que solo entre ellos se saludan? Entonces, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento con Dios? ¿Y cómo Dios nos ama? Si Dios amara solo a los que le aman, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no, todavía nos preguntamos, ¿y cómo es que yo amo a Dios? ¿Y por qué si amo a Dios tengo estos problemas? ¿Y por qué si amo a Dios me comporto de esta manera? No se preocupe, que es la misma carnalidad que tenemos. Y Dios nos conoce perfectamente. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ya? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, a nosotros Dios nos da la pauta de cómo Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Ya? La idea de Dios de amarnos es sin medida. Dios no pone condición, si me haces esto te voy a amar. O si me das esto, yo te voy a dar. Dios te da sin esperar nada a cambio. Dios te da sin esperar nada a cambio. Entonces a nosotros nos compete llevar esa oportunidad de salvación a todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿A través de qué? A través del bendito Evangelio. ¿Ya? Cuando tenga la oportunidad de poder evangelizar a alguien, basta con que le diga, Dios te ama. El esposo hermana Zulma, el pastor Alberto, donde quiera que va, él es bien alegre, bien jovial, pero siempre sea mesero, sea cocinero, sea la persona, Dios te ama. Y usted qué sabe si en ese momento esa persona anda pasando por un peor de su vida y escuchar la frase de que Dios le ama, le cambia el pensamiento. Le cambia el pensamiento. A esa persona le tendría que cambiar el pensamiento. Entonces, ¿cómo muestro el amor a mi prójimo? Quizás alguien diría, y yo tengo que obedecerle en todo, yo tengo que aceptar todo lo que me diga. Y yo no me puedo enojar por nada, yo soy de palo o qué. Ahí dice alguien, va, como que yo no tuviera sentimientos, vos.
Qué bueno que no los tuviéramos porque no nos resintiéramos a cada rato. Pero esa parte de los sentimientos es la que nos condena muchas veces. Me sentí humillado. Me sentí despreciado. Me sentí una vil basura. ¿Pero por qué se siente así? ¿Eh? Que te lo diga un carnal a que te lo diga Dios es muy diferente, amado hermano. Es sumamente diferente. Pero es que sobre mí corre sangre. Pues mejor que no corriera nada, ¿verdad? Porque nosotros nos pasamos condenando nosotros mismos. Entonces, ¿cómo muestro el amor a mi prójimo? Haciendo genuinamente lo que es mejor para ellos. ¿Y qué es? Yo no debo de contestar. Si yo contesto, yo estoy y les digo, ya llevo 8 días de barrerle la cuneta al vecino. ¿Ya? Y de no regresarle a la basura. Me lo tomé desde el día antes, me lo tomé, porque desde el 25 amanecí barriendo la cuneta con toda la quemazón de pólvora que tuvieron y no fueron dignos de barrerla. Entonces me tomé barrerle toda la cuneta. Dije, bueno, el 31, el 1 antes de venir me amanecí en lo mismo. Y ahí para allá me lo he tomado, tranquilo. ¿Qué cuesta? Entre más ocupado estoy, menos espacio tengo para darle cavidad a las ideas del diablo. Recuerde que en mente desocupada, taller de Satanás. Una mente desocupada sirve solo para pensar sandeces, ¿ya? Pero una mente ocupada tiene otra lucidez. Entonces, no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen o lo que hagan. Pero si me conviene, sin dañarlo, puedo aportar. Pero si no, mejor me quedo callado. ¿Ya? Mejor me quedo callado. Que no te ponga ni te quite y haz lo que te compete hacer. El viernes antes de venir me le dejo a la directora mi horario de clases hecho. Aquí está. Me dijo, no estoy segura de que le voy a quedar tal y como me lo deja. Con tal de que no me ponga más horas, le dije yo. Si usted me pone lo de parvulario a las 11 de la mañana, le dije yo, en pleno sol, ya no es responsabilidad mía, le dije. Es suya, le dije. Porque yo trabajo en orden de ascendente, si a las 8 atiendo parvularia, a las 10 ya no. Pero si me los ponen, le digo yo, ya no es. Entonces yo no me puede poner más horas ni me puede quitar. Y si me la quita, pues qué bueno. Pero no puedo yo discutir con ella sobre eso. ¿Me conviene a mí? No me conviene. Pero mi posición tiene que ser diferente a la de ella. No significa estar de acuerdo en todo lo que dicen o lo que hagan. No significa estar totalmente de modo que obtengamos su aprobación. Usted no tiene que hacer las cosas esperando de que su prójimo lo apruebe en su totalidad. Si yo le digo a usted, mire, hágame el favor, lléveme esto en su cartera. ¿Y por qué? Usted me va a decir, no es suyo. Es del pastor Caña, no me lo puedo llevar. ¿Ya? Entonces no podemos estar de acuerdo con todo. Amar al prójimo significa atender las necesidades de los otros, tanto físicas como espirituales. Esa es la parte principal en la cual nosotros debemos de basarnos, en la parte espiritual, en la necesidad espiritual de la persona. Amamos al prójimo como cuando el samaritano fue movido a misericordia. Y ahí es donde nosotros debemos de estar ubicados también, movidos a misericordia. A nosotros nos parece realmente, amados hermanos, que nos es necesario conocer un poco más o mucho más de nuestro Señor Jesucristo para aprender a amar al prójimo. ¿Se recuerda cuando él estaba colgado en la cruz del Calvario, latigado, herido, maltratado, desarmado, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sabe que allí mostró el amor acá hacia cada uno de nosotros? ¿Ya? Porque no saben
lo que hacen. A veces nosotros ofendemos a Dios. Pero esa frase ya la dejó establecida Jesús cuando lo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando nos compadecemos de ellos y ayudamos a satisfacer sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades, nosotros nos estamos asemejando, número uno, al samaritano que usó de sus bienes materiales, tanto de su cabalgadura, de su caballo, como también de su dinero, de su denario, para pagarle al mesonero y todavía decirle: mira, y si es comelón, déjalo que coma lo que quiera y yo te lo voy a pagar. Déjalo que coma lo que quiera y yo te lo voy a pagar. Y solo tres pupusas llévame, dijo una hermana aquel día. Sí, hermana, le digo, con tres más que suficiente. Es que ahí se las dejé pagadas, me dijo. Yo pregunté cuántas llevaba y solo tres. Qué poquito come, dije, que dijo ella. Pero ya nosotros los viejos, comer de noche ya no nos abunda la cama, no podemos dormir después. Estamos con el bocado por aquí. Entonces coma poquito para que duerma tranquilo. Ni coma muy noche. Ya para nosotros, los viejos, comer de las 8 en adelante ya no es satisfactorio, hermanos. Ya dormimos sentados porque los reflujos no. Pero hermana mía, yo pensé que algunas 5 llevaba. No, hermana, le digo, gracias. Movida a misericordia. Entonces, cuando compartimos la verdad del Evangelio de Jesús, es otra parte que nosotros tenemos de accionar siempre, compartir ese bendito Evangelio. Recuerde que solo Jesús salva, recuerde que solo Jesús puede satisfacer espiritualmente las necesidades de los demás. Amados, hay un pensamiento que dice: amarnos los unos a los otros como a sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos de practicar, el amor a nuestro prójimo. Porque ese es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios fueron escritos para que nosotros los obedeciésemos. Dámele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Decimos en esta... El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.